los chicos de la categoría cadete. La calle. En primera posición, la letra del juego de Berja Uma. Últimos metros para Miguel, efectivamente. La segurita encabezando la prueba. La letra del Real Argentina que se va a imponer finalmente. En este 300 va a excelente. Marta Galaza, la segunda rodada. Carmen González Jurado. Unión Atlética de la Madre haciendo la más feo yo, ¿eh? ¿Cuál? Este. Pues mi es el que más, es uno de los que más valor tiene. Evita, este trofeo me lo dieron a mí cuando yo me retiré del mundo del atletismo, me retiré. ¿En qué año? Este, pues mira, aquí viene el año. Pues no viene. Pues no viene el año. Sí viene. Ah, no, en el 96. En el año 96 me retiré yo del atletismo. Dejé de hacer atletismo. Desde la edad de Eva, desde los 13 años. Empecé ya los primeros contactos en el colegio y ya a los 14 ya empecé a correr ahí fuera diferentes carreras populares, carreras de feria. Fue uno de los cross que hacen aquí en Nerja, que se hizo el cross en donde está ahora el colegio Fuente Joaquín Herrera. Allí antes hacíamos un cross. Y era un provincial, no sé si era un provincial y quedé tercera. Pues mira, en el 89. Sí. Te faltaba a ti todavía 11 años para nacer. 11, no, 12, 13 años. Sí. 13 años antes de nacer tu hija. En el colegio yo siempre hacía deporte. Mi madre, la verdad, que siempre me ha apoyado. De hecho, mi madre fue la primera que me compró una zapatilla de marca, que era Caru, ¿no? Si no, que no, ella siempre me había apoyado a mí. Mejor correr que hacer a lo mejor cualquier otra cosa. Entonces, que la verdad, que con la familia no he tenido nunca ningún problema. Nosotros, fundamentalmente, somos un club de base. O sea, nosotros si nos tenemos que definir, aunque tengamos un equipo en división de honor y tal, para nosotros nuestro mayor orgullo son los niños pequeños, nuestra cantera. Entonces, los niños no llegaron, es que el inicio fueron los niños. Empecé a correr en el año 79 porque fue el año que falleció mi padre. Tenía 23 años y me cayó encima, pues bueno, tenía que llevar adelante una empresa, un negocio y tal, y era joven y bueno, quizás me sentí un tanto agobiado por las responsabilidades y recurrí a aquello que había hecho de joven y empecé a correr en el 79 precisamente para liberarme, ¿no? Volvimos a empezar a correr unos cuantos chavales y nos reencontramos pues con gente que habían sido los pioneros del atletismo en Nerja, ¿no? Fue un 31 de diciembre del año 83 cuando nos llamó el notario, oye, pasaros por aquí para firmar los estatutos, ¿no? El deporte base se entiende como una introducción a un estilo de vida saludable. Es decir, algunos de ellos, los chicos que se comienzan pronto y que se mantienen en toda vida deportiva, seguirán su carrera hacia el deporte de competición. Algunos de ellos serán grandes campeones, con toda seguridad, pero lo ideal es de que sea la introducción, de la mejor manera posible, educativa, a un estilo de vida deportivo y saludable. Una casa no se empieza por el tejado, se empieza
por crear los cimientos. Y el deporte base debe estar ligado más que a la competición, a los valores que tiene el deporte, a la educación desde el deporte. El deporte base es educar en valores, es aprendizaje desde la base, es no agresividad, es no acelerar la proyección de los deportistas cuando están en edad temprana. Sobre todo, es decir que el deporte educa. Todo empieza por la base. Yo creo que alguna vez algún psicólogo, incluso algún entrenador, le he oído decir que los grandes entrenadores no deberían estar en la primera liga, deberían estar trabajando con los niños y las niñas. Y yo creo que esto es una cosa muy importante. La conducta humana se instaura en los primeros momentos de nuestra vida, en las primeras experiencias. Entonces es fundamental que los chavales tengan buenos entrenadores que son capaces de enseñarles el valor, pues, de la tolerancia, el valor del respeto, el saber compartir, el trabajar en equipo, porque luego realmente es lo que nos pide la sociedad. Mi trabajo es vocacional. De hecho, estoy desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, prácticamente de lunes a domingo, con niños. Es decir, si no tienes vocación por los niños, me parece que no vais muy lejos. Yo soy una persona bastante exigente en ese sentido, soy una persona seria, incluso mis niños muchas veces, ¿no? Los niños pequeños me dicen que soy muy gruñón, por decirlo de alguna manera. Me levanto a las 7:45. Este año estoy trabajando en un colegio que se encuentra situado en la Sierra de Baza. Está a unos 150 kilómetros de Granada. Y lo normal de cualquier persona en sus cabales pues hubiera sido irse allá a vivir y no estar yendo y viniendo todos los días. Pero la verdad que cuando me planteo lo que me puedo perder, ¿no?, o las cosas que tengo aquí, pues ni siquiera se me ocurre la idea de quedarme allí. Un partido de fútbol es la mayor representación desde lo que sería la vida. Es decir, es competir con otros, colaborar con otros con el objetivo de intentar ganarle a otros, el compañerismo, el trabajo, el esfuerzo, la puntualidad para su vida, para organización en el tema de los estudios, la gente que es metódica, la gente que es trabajadora, todo eso se transmite totalmente en la vida diaria. Va, chicos, partido a dos toques, ¿vale? Yo era de los que estaba desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche hasta que mi madre me llamaba por la ventana jugando al fútbol. Aparte de eso, participaba en el equipo del colegio, de aquí, de este colegio. Teníamos la suerte de que el colegio salesiano siempre permanecía con las puertas abiertas. El profesor de educación física me dio un voto de confianza y con 16 años me dice: ¿tú quieres entrenar? Te voy a dar un equipo de niños con 8 años. Y es cuando empiezo a entrenar. Surge de una manera natural. Tenemos un equipo de fútbol sala y uno de los padres plantean pues que como ya aquí no había equipos de fútbol, se decide si es posible el crear un equipo de fútbol 7. Y bueno, estos cuatro padres se erigen como mis ayudantes y se crea un club para un único equipo. Es decir, el único objetivo era ese equipo, que era una gran familia, compitiera ese año. A él le gusta el fútbol, como si hubiese gustado el baloncesto, el balonmano, otro deporte, el que le gusta ahora. Pues más gracioso yo, que siempre me ha gustado, ¿no? Y nada, adelante. También me gusta mucho la música. Pues, y a él también, de momento, va bien en la música. Pues muy contento. Y en comparación de cuando yo era más pequeño, pues yo creo que tiene en ese aspecto más oportunidades que las que yo tuve. A mí me hubiese gustado entrar de pequeño en el conservatorio, no pude. Pero bueno, él tiene esa oportunidad y le gusta, pues es un paso adelante. Los lunes y los miércoles va a clase de inglés. Los martes y los jueves es cuando entrena. De martes a viernes da clase en el conservatorio también, todos los días. Unos días da solfeo y otros días clase de instrumento, que él toca la viola. Hay muchos tipos de familia. La familia que se implica en apoyar al hijo, que es genial. Familia que se implica apoyar al hijo y a veces llegan a ser coactivos porque
presionas más de la cuenta, así que también un poco de equilibrio, y familias que pasan. Si fuera padre, me encantaría que mi hijo estuviera rodeado de gente que piensa como yo, que en la mayoría de los casos actúa como yo, y sobre todo en gente que se preocupa, ¿no?, un poco de la formación de mi hijo. En este mío de las chicas. Los padres, yo creo que lo que buscan es que esa expresión de movilidad, de energía que tienen los niños, canalizarla hacia un sitio en donde van a socializar. Porque es impagable que tú aprendas que necesitas a los demás tanto como ellos necesitan a ti. La familia debe ser el crisol donde se miren los hijos. La familia es un apoyo. La familia es el que te lleva, el que te trae, el que cuando viene frustrado de un resultado sabe entenderte. Sí. Bueno, incorporamos también la fruta, ¿no? Sí. Y el desayuno. Yo empecé haciendo deporte cuando estaba aquí en Granada. Empecé con 5 o 6 años entre los cursillos en el Club Deportivo Universidad de Granada. Luego con 7 me metí al club y empecé a competir. Estuve unos 5 años nadando hasta que me tuve que ir a Murcia, que es cuando empecé con el waterpolo. Estuve 3 años en Murcia haciendo waterpolo y natación. Y este año que he vuelto a Granada, pues estoy haciendo ahora solo waterpolo, porque no, el tiempo no me permite más. ¿El de motriz es el que se hace en los 400 con los 4 kilos? Sí. Por la mañana 100 mariposas y 100 espaldas y por la tarde 100 brazos y 100 cross. Muy bien. ¿Y qué? ¿Dónde te ves? Pues 100 espaldas, pues a ver si tengo posibilidades. Y en 100 cross, pero ahí está más rimado. Está más complicado. Sí. Al principio lo que empezaron fue porque teníamos claro que tenían que aprender a nadar, ¿no? Yo siempre he estado vinculado a la natación. Con 6 añillos, 6, 5 años, pues se llama muy poco, pues uno 6, la otra 5. Al principio como una actividad extraescolar que iban 2 días a la semana, y allí en los propios cursillos ellos se encontraban bien y la propia gente del Club Deportivo Universidad pues ya los vieron nadar y dijeron, oye, ¿por qué no empiezan a venir? Y aunque no vayan a competir, pero que vengan con el club y tal. Hombre, a mí me parecía bien porque era el club de toda mi vida, ¿no? Yo siempre he estado vinculado al Club Deportivo Universidad desde su inicio. Y empezaron así, que lo pasaban bien, disfrutaban. Teníamos claro en la casa, eso sí, que algún deporte tenían que hacer. Y a los 8 años, pues empezaron a competir. Luego me dais un toque cuando vaya a llegar, por el tema de la comida. Ah, bueno, sí. Que a las 5 tengo que salir. Bueno, yo no sé si todavía, porque yo tengo un día complicado. Eduardo en su día a día, pues cuando, bueno, pues se levanta temprano. Se levanta a las 7 menos 20 o así. Y se van al colegio porque entran a las 8, tienen que estar allí. Entonces, a las 2:30, cuando sale, no se viene a casa, se va directamente a entrenar. Y luego llega pues a las 5 menos cuarto, así que es cuando come. Descansa un poco y no se puede descuidar porque tiene que estudiar, hacer deberes. Luego, cuando tiene entrenamiento por la tarde, pues tiene que cortar, a las 7:30 se tiene que ir. Yo estoy estudiando ahora mismo cuarto de la ESO, la parte de científico con informática. Todavía no me ha tocado elegir ninguna asignatura, solo francés o tecnología como optativa, pero a mí me gustan más las ciencias por la parte de biología, que me gusta mucho, física y química también me gusta, informática, porque yo en mi casa paso bastante tiempo con el ordenador. En mi clase, cuando ellos escuchan que hago waterpolo, algunos se creen, dicen, ah, es que es como el balonmano. Algo tiene que ver, pero es muy diferente porque no es el mismo medio, en el agua te cuesta más y pues me ven como, ala, mira, este chico hace waterpolo, tal, no sé qué, como si fuera el único o muy poquito que hiciesen waterpolo. Entré en la cantera de fútbol sala nazareno y ahí hacían unas pruebas con los pies, con el manejo de pies, y yo vi, se me daba un poco regular, todos los niños eran mejores que yo, hacían mejores ejercicios que yo, y el entrenador, el que hacía las pruebas, me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Digo, no, es que yo soy portero. Fue lo primero que salió, lo que me salió de decirle, y desde entonces tomé la decisión esa de, bueno, voy a ser portero porque yo quiero entrar en la cantera de este equipo. Yo creo que
por la mañana temprano para la facultad a intentar aprender lo que uno pueda. Luego llega a casa, almuerza con sus dos compañeros de piso y luego, pues, una vez que uno termina de almorzar, de lavar los platos, ya se prepara corriendo a hacer Makuto para irse a la Red Blue, en la que entrenamos a niños desde 4 hasta los 15, 16 años. Entrenamos durante una hora, un par de horas y automáticamente entra la tercera faceta, que es nos cambiamos todo y nos ponemos a entrenar. La Red Blue es una escuela de valores, de deporte de base, donde la competición no es importante, lo más importante es educar. Es una escuela que está promovida desde la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero que ahí estamos nosotros, están los padres y están los propios jugadores de primera división, que son los profesores. Y los niños entran aquí, los padres ya saben que no estamos promocionando la competición, que estamos promocionando la educación desde el deporte. Es como algo caído del cielo, algo que comenzamos hace 4 años con 30 chicos y ahora tenemos 150. Vamos integrándolo en el mundo del fútbol sala a base de juego y a base de divertimiento, pero sobre todo los valores, que lo definimos en cada partido. Un día puede arbitrar un niño, que otro sea de entrenador, que otro sea de portero, como que un día tampoco hacemos un juego sin reglas para que vea la dificultad y así va creando esos valores y esa solidaridad con los compañeros. Lo valoramos mucho al niño que traigan buenas notas. Al final de curso, si los niños nos traen buenas notas, pues le hacemos un diploma, le damos un regalito, le damos un trofeito. Me queda este último cuatrimestre de tercero y después el año que viene, que es cuarto, al ser un grado ahora son 4 años. Y me queda eso, terminar esta última ronda de exámenes, esta última etapa y el año que viene el último y hacer el trabajo fin de grado y ya pues a decidir si quiero o ejercer la abogacía o a opositar. Eso ya lo decidiré cuando acabe la carrera. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hoy en día la práctica deportiva forma parte de cualquier hábito. Es decir, ha cambiado mucho. Ya no es una cosa extraordinaria, como podía ocurrir hace un tiempo, sino que ahora, yo diría que es más extraordinario que te lleven a aprender violín que no que hacer deporte. Cuando era más común hacer tareas extraescolares de un tipo que no hacer un deporte tal vez competitivo. Yo creo que en el fondo los padres han asumido, más o menos conscientemente, que el deporte es una escuela de valores. Y por eso lo llevamos. Sabemos también que los niños disfrutan, que se relacionan socialmente con los demás. Creo que la gente en general está muy involucrada en el deporte base. Hay muchísima gente haciendo deporte base. Lo que pasa es que la gente ve el deporte base un poco como un entretenimiento, es decir, no va más allá. Ve como algo que yo llevo a mi niño o a mi niña a hacer deporte y poco más. No ve los beneficios que eso tiene para la sociedad. Muchas veces existe la tentación de poner en relación las dos cosas. Es decir, si no cumples lo académico, no vas a hacerlo bien lo deportivo, o viceversa, ¿no? Que las dos cosas muchas veces se tratan de encadenar, como si una cosa fuera la condición para la otra, de que sean cosas igualmente importantes. Entreno de 5 a 6 y media y me voy para clase. Eso los lunes, los martes no entreno porque tengo saxofón. Los miércoles mismo entreno de 5 a 6 y media a 6 y cuarto. Los jueves vengo cuando puedo, de más o menos de 7 a 8. Y los viernes de 5 hasta que si tengo competición no entreno mucho, si no tengo pues entreno más. No le cuesta ya entrenar, le cuesta entrenar. Ir, que va, con los amigos, que va, le va no, a costar. Le encanta. No, ahora, ella no le cuesta ya entrenar. No le cuesta ya entrenar, no. Pero yo he dicho que no, pero entrenar sí le cuesta. Ella no le cuesta la pértiga, pero si le manda series a la hora de correr, sí le cuesta más. Correr le cuesta un poquito más. Hombre, no me gusta sufrir, pero hay que sufrir y
Cuando tienes que hacer un tiempo, mi madre me dice un tiempo que hacer y tengo que hacerlo. A esa edad le pasa que todos los niños se vuelven, algunos se vuelven perezosos, pero luego cambian, luego cambia. El hermano también le pasó parecido. Y ella seguramente, ya digo, que le va a pasar, va a ser lo mismo. Tenemos unos técnicos de base que trabajan a las edades de prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes. Ya empezamos el rendimiento, vamos a dejar hasta infantiles. Hasta infantiles, todo esto sería el trabajo de base. Y después tenemos el perfeccionamiento. Digamos que el perfeccionamiento empezaría de la edad de cadete en adelante, donde ya tenemos competiciones de carácter nacional. Los niños que tienen de 16 años en adelante hasta los más veteranos. Ahí tenemos otros cuatro técnicos y ya están más especializados según carrera, saltos o lanzamientos. A final de temporada pues hacemos los típicos, bueno, hacemos unos cartelitos, unos pequeños dossiers, los repartimos por colegios para un poco captar la atención de todos esos niños, que se hacen unas pequeñas pruebas de captación. Nosotros a nivel de pruebas aceptamos a todos los niños. Los padres mismos a lo largo de todo el año, los niños hablan con sus amigos, hablan con sus vecinos, hablan con sus familiares y poco a poco van trayendo a esos niños. Un amigo con el que yo jugaba en verano al fútbol, jugaba aquí, entonces me dijo que viniese a hacer las pruebas, que buscaban gente para el infantil y vinimos varios amigos. Entonces cuando yo llegué me encontré con un club que me gustó y que tenía cosas que en otros clubes donde yo había estado o que yo había visto no tenían. El tiempo que estuve jugando fue de infantil de segundo año hasta cadete, he estado 3 años y de esos años pues tengo muy buenos recuerdos. Después de jugar algunos años pues empecé también a entrenar el año pasado con el Alevín C y este año soy el segundo entrenador del Benjamín B. Dos contra dos y un comodín, entonces todo el rato serían 3 contra 2, ¿vale? ¿Qué hacemos? Dos. Cuadrado grande. Habría que hacer 3. No, eso no vale, Alan. Vuélvete. Vale, Alan, ahora sí, ahora sí. Eso no vale, Oscar, espérate. Ahí está, vamos, que está parado, venga. Aquí, empieza de nuevo. 2 contra 1. Muévete, que no te la puedo echar, claro. Claro, que no te la puedo echar, atento. Tío. Toca. Rápido al otro lado. Rápido al otro lado. Hemos dicho que son 2 toques. Eso es, Oscar. David, ahí te tienes que abrir tú. Por abajo, por abajo. Vamos a jugarla por abajo. Mira si no dónde se va el control. Ay. Vale, Javi, finaliza. Va, rápido que te pillan, vamos. Acaba ya. Vale. Sigue, sigue, Jaime, sigue. Ahora sí. Pégale ya, pégale ya. No nos podemos quedar los dos aquí mirando como dos palmarotes. Vale, sabe, muy difícil. Al centro, al centro. Vale. Vale, recogemos, recogemos los conos. Balones a la portería, no quiero que se vayan fuera, ¿eh? Javi, ve por la pelotilla, anda. De muy pequeño, cualquier cosa redonda que veía era pelota, darle patada, darle patada. Y él solo, vamos, y ya desde muy pequeñito, 2 años. Sí, con 2 añillos. Ya cogía una pelota y pum, que no es que se ponía a botarla, todo con el pie, pum, por el pie. Cuando ha ido a él creciendo, yo nunca le inculcaba, tienes que jugar al fútbol, por eso. Ya salió de él, papá, yo quiero jugar al fútbol. Y desde los 4 años, ¿no? 4 años. Empezó, ya lo metimos. Pues si no le hubiera gustado, él se da cuenta, pues no me gusta. Pero es que le encanta. Llegó un momento en el que la natación no le enganchaba lo suficiente como para sacrificarse. Y yo le dije, bueno, tú sabes que tienes que seguir haciendo deporte, decide qué deporte quieres hacer, en el colegio al que vas puedes hacer balonmano, que le gustaba, puede hacer fútbol, puede hacer baloncesto, piénsalo. Y cuando llegó la hora, me dijo que quería hacer waterpolo. Fueron aumentando los días de entrenamiento de waterpolo, que es lo que a él le encantaba y lo que él quería. Y claro, él, pues, empezaron los días que tengo deberes y coincidían con los días de natación.
Entonces, bueno, pues intentó reconducir y orientar. Y yo creo que ahí él aprendió que hay cosas en la vida que te cuestan más trabajo. Y si tú tienes un objetivo, pues hay cosas que te gustan y que son fáciles de hacer porque te gustan, pero hay otras que no te agradan tanto, pero que las tienes que hacer. ¿Mañana qué crees que va a pasar? Mañana, es decir, hay que darle fuerte. Ya, un partido, aunque sea fácil, importante. ¿Cómo vamos en la clasificación? Tercero o segundo vamos en la tabla. ¿Tercero o segundo? Segundo, pero con esta racha que tenemos ahora... Sí. Bueno, es que también hemos tenido mala suerte porque han coincidido muchos partidos fuera. Sobre todo fuera de casa, esa es la cuestión. Claro, y han coincidido con el equipo A. También. Si no, vosotros, tú y mi hermano, lo tenéis complicado entonces para jugar. Si tenéis que estar en Jerez, nosotros en Argentina, en dos lados diferentes. Fran juega, Ike juega, Samu juega. ¿Eh? Carlos no está. ¿Pero qué es? Porque mi Rafa. Rafa no está. Carlos no, Carlos se va a Madrid. Keiro no está, me parece, tampoco. Creo que se ha ido... No creo sé que si no. Va. No, sí, sí juega. Sube a entrenar, porque me han dicho que sube a entrenar hoy. Calentamos a lo ancho. Series de sprint, hacemos aperturas y series cortas de nado específico, ¿vale? Y hacemos aquí, los triángulos hacen un 2 contra 1, ¿de acuerdo? Y después hacemos un ratito de rueda de lanzamiento. El club Waterpolo Water Vega tiene una historia corta dentro de este deporte y de alguna manera hereda los jugadores que antes estaban en el Club Deportivo Universidad de Granada. El equipo alevín es un poco nuestro foco de captación. Actualmente tenemos un equipo cadete y no hemos podido este año, tenemos un agujero en las categorías, no hemos podido este año sacar equipo infantil. Esperamos el año que viene ya, en este trabajo de año en año, contar con todas las categorías, benjamín, infantil y cadete. Extremo. A 4, de 1 a 4 y de 5 a 2. ¡Va! Este deporte, digamos que se gestiona solamente con el dinero de los papás. En cualquier, prácticamente en cualquier categoría. Incluso en absoluto, porque hasta que los hijos no tienen un trabajo. Y entonces se hace todo a pulso. No, aquí no hay ayuda de ningún tipo. A lo mejor una subvención de 2 o 3 mil euros del ayuntamiento de turno. Pero paga el agua, paga los desplazamientos, paga arbitrajes, paga licencias, lo pagas todo. ¡Andrés! ¡Hay que fijar portería antes! ¡Eso es! Yo creo que las instituciones se tendrían que implicar mucho más de lo que se implican con el deporte base. El deporte base no puede depender de las voluntades políticas y en España somos muy quijotes en ese tema. Hay ejemplos de escuelas municipales donde se trabaja con tarifas que ha aprobado el ayuntamiento correspondiente de cada... de cada localidad, normalmente suelen ser bastante asequibles, pues no sé, hay una matrícula que depende, pero puedo ser la 10, 20, 30, 40, 50 euros, y después unas cuotas mensuales pues que pueden andar por 10, 15, 20, 30 aproximadamente, ¿no? Y también hay escuelas privadas que van directamente llevadas por los clubes con un precio pues, por alrededor de 20, 30 euros por mes. 44-43. Si fiscalmente las empresas tuvieran ciertos beneficios, lógicamente sería mucho más fácil que los empresarios, que cualquiera invirtiera, porque al final la inversión en deporte yo creo que es un bien para todos, pero en el corto, en el medio y en el largo plazo. Lo que no se paga no se valora, eso es una realidad también, ¿no? Entonces, que haya una aportación razonable, por supuesto, una aportación razonable de los deportistas, de las familias, al mantenimiento de la estructura del sistema, yo creo que es fundamental porque te hace copartícipe del proyecto. David Flores de Bayamonte, atención a los últimos metros. David Flores primero, bueno, la segunda plaza. Para la universidad es muy importante la práctica deportiva como una acción que suma a la educación integral de la comunidad universitaria.
y que mejora la calidad de vida y la salud. Y algo muy importante que había que hacer era institucionalizarlo a través del estatuto. El estatuto del deportista universitario ha sentado las bases en esta universidad para esa conciliación tan deseada de muchos de nuestros deportistas que emigran a Estados Unidos porque no encuentran en la Universidad Española esa posibilidad de poder simultanear los estudios con la práctica deportiva de alto nivel. A nosotros lo que nos dan es el beneficio de si, por ejemplo, coinciden los horarios de tarde de la Red Blue con los horarios de tarde de la facultad, nos dan la opción de cambiar los horarios a por la mañana. Tú tienes además economía. Nosotros aquí tenemos un centro de medicina del deporte dentro que le apoya la parte médica. Tenemos tutores en los centros que son profesores que se ofrecen a echarle una mano cuando hace falta. Les damos formación en inglés para que puedan sacarse su título en inglés. Que es perfecto, es que voy a estar estudiando, voy a estar entrenando y además voy a poder compatibilizar las dos cosas y saber que me van a ayudar desde dentro. Mi padre trabajaba en el campo y le quería que le echase una mano en el campo. Y los fines de semana era precisamente cuando había competiciones. Entonces, bueno, me va a echar una mano en el campo a coger las fresas, los tomates y tal. Papá, es que tengo que ir a correr. Y no le hacía mucha gracia. Pero eso, ¿para qué? ¿Qué sacas tú con eso? Nuestro hijo, pues, desde pequeño lo teníamos claro y siempre nos ha acompañado a todos los eventos. Siempre han estado, desde que empezó la categoría pre-benjamín, pues ya practicando las carreras pre-benjamines, alevines, infantiles, y ya pues uno es cadete, la niña en este caso es cadete, la niña juvenil, y haciendo los eventos de su categoría y en toda la disciplina del atletismo que han pasado ellas. Hemos tenido suerte porque a raíz nosotros hemos conocido también muchas parejas que han tenido niños. Y de hecho sí queremos que practique este deporte porque es el que a nosotros nos gusta. Pero también hay niños que pueden llegar que no les guste o que les guste todos los deportes. De hecho Eva practica también esgrima, ha practicado otros deportes y hemos tenido la gran suerte de que les gusta, ¿no? Ella va a los campeonatos de España y por ahora bien. Ahora empieza a complicarse la cosa. Porque ahora mismo soy cadete de primero y compito contra gente un año mayor que yo. ¿De este año cuánto soltado de este año? 2,90. ¿Cuándo lo hiciste? 2,90 lo hice en pista cubierta en Anteguera hace dos semanas y media o tres. Y antes del. A pesar de muchas actividades de promoción que hagamos con los centros escolares y tal, al final el boca a boca sigue siendo uno de los sistemas más eficaces. O sea, que la gente que esté aquí realmente esté convencida, estén implicados, se sientan miembro de esto, al final es lo que te hace transmitir a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, que esto es un sitio fantástico, que se está muy bien, un sitio donde no sobra nadie. Yo para mí una parte muy importante en la formación de un niño, los entrenadores. No se le da la importancia que se le debería de dar, porque nosotros les confiamos parte de su educación, ¿no? Que no pasa nada, no pasa nada. Mira, que no pasa nada. Adán, cuando vayas a sacar de banda, le pides a tus compañeros que se vengan y a los contrarios que se alejen un poquito, pides paso, me dice Juan, paso, profe, paso. Cruzo a la izquierda, del segundo palo al final, vuelvo a la derecha. ¿De acuerdo? Los entrenadores tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad y esto es algo que tenemos que aprender. Nosotros somos los responsables de dar oportunidades a nuestros deportistas, a nuestros niños, a nuestros alumnos, porque si no, simplemente hacen la ruta. Juegan, pero no, juegan para aprender, con proyectos, con ideas, con programas, con ilusión. Yo me veo a un lado, exactamente igual que lo que estaba haciendo, pero yéndome a los lados. Venga, va, va, vamos. Cuando estoy entrenando me parece que tengo mucha responsabilidad porque realmente los niños a lo que le dicen sus entrenadores le hacen mucho caso y entonces
Hay veces que los padres nos dicen que cuando ellos le dicen, por ejemplo, que tengan cuidado de no perder las cosas, de meterlas en su mochila, pues que los niños un poco lo oyen y no le hacen tanto caso, pero que cuando los entrenadores se lo decimos, que ellos nos toman muy en serio. Ángel, para que descanse, y yo creo que es uno de los que se puede quedar, ¿vale? Vale. A mí hay una cosa que también me llama mucho la atención, ¿sabéis? Y es cuando hablan, ¿no? Cuando me hablan de Granada Origen. La gente, bueno, no todo el mundo te conoce, pero es el sentimiento que a mí me despierta, ¿no? Es decir, cuando a ti te cuando a mí hablan, ah, coche, ¿tú dónde entrenas? Pues yo entreno en Granada Origen. Y a mí normalmente, claro, es como veo pasar, ¿no? Como cuando dicen, ¿vas a pasar tu vida en fotografías? Pues a mí me pasa eso en ese momento. Normalmente en nuestro club contamos con prácticamente todas las categorías a nivel de fútbol base, teniendo desde aguiluchos, un equipo de prebenjamines, tres equipos de benjamines, dos de alevines, dos de infantiles y un cadete. Y tenemos en proyecto la posibilidad de sacar el año que viene un juvenil, que sería un poco el tope al que nosotros nos gustaría llevar en cuanto a edad. Soy como el que dice los viejos del club, ¿no? Soy los antiguos, con todos los jóvenes que soy. Hay que pensar que, claro, llevar 8 o 10 años aquí con nosotros, bueno, conmigo y con el club, algo inédito. ¿Qué cosa habéis hecho vosotros por primera vez aquí? Llegar al campo por primera vez con tu equipación, pisar el césped y luego hábitos de higiene, por ejemplo, ducharse después del partido, reponer fuerza. A mí lo que me ha marcado mucho, pues la primera vez que salía de una ciudad, por ejemplo, iba a Málaga, Almería, pues con mis compañeros, pues sin mis padres, me iba a un hotel. Yo sí me acuerdo de mi primer día, porque la verdad es que no me fui muy contento. Después de estar entrenando a los 7 años con Rubén, mi primer día, pues cuando llegó el final del entrenamiento hicimos un partidillo. La verdad es que recuerdo como llevarme 2 o 3 pelotazos en la cara, irme sangrando a mi casa y decir, joder, yo es que no quiero volver, pero luego decía, es que me lo he pasado muy bien. ¡Hola, compañero! Tenía allí un sobrino mío que estaba también en Granada Origen y en principio porque entrenaban en el mismo colegio donde él estudiaba, entonces me venía muy bien que estaba cerquita de la casa, que lo bajaba, que estaba allí pendiente de él y la primera opción fue por eso. Luego cuando ya vas conociendo el club y vas viendo cómo funciona y lo bien que está el niño y todo, pues la verdad que el niño sigue ahí desde, pues ya te digo, desde los 3 años y no nos hemos planteado nunca quitarlo de ahí porque estamos muy contentos. ¡Cuelga adelante! ¡Cuelga adelante que salta el palmeo! Que si lo tocan es penalti. Forzamos como penalti así. Edu es un chaval que viene muy particular, viene iniciado en el deporte por su padre. Yo lo conocí con 6 años, una cosa así, 6-7 años. Se va a vivir a Murcia y se forma en el Waterpolo Murcia y este año vuelve a Granada y se integra en el club. Tiene una base de natación muy potente, una base física muy potente y se integra en un equipo donde el nivel de waterpolo y de juego de equipo pues era superior a lo que él estaba acostumbrado, ¿no? Esto fue pues, en un torneo en Valencia, en un summer polo, con mis mejores amigos que de allí del club. Aquí otro fue en Valencia, al final de ese año, cuando empezamos jugando la Liga Valenciana, ante en Elche. El equipo entero en Murcia, mi padre de entrenador y también un amigo. Y he podido compartir con él 4 partidos. Hemos jugado en el mismo equipo, él y yo. El año pasado en Murcia jugábamos también en la misma competición, pero en equipos diferentes, él contra mí. Pues el hecho simplemente de poder entrenar con él, el hecho de compartir pues, algo que te apasiona, pues si ya es algo que te une a alguien que no es tu hijo, imagínate cuando es con tu hijo, ¿no? O sea, yo pues soy muy feliz con esto, ¿no? Uno de los valores principales que se asume en un deporte de equipo y sobre todo cuando juegas en varios equipos o en distintas categorías es asumir tu rol dentro del grupo para beneficio del colectivo.
El caso de Edu es, él tiene que ser un líder en el cadete, mientras que en el primer equipo tiene que entender perfectamente sus limitaciones y muchas veces asumir que la jugada tiene que pasar por otro compañero y que él tiene que trabajar para que el balón llegue a ese compañero, ¿no? Y eso en la vida pues, te ayuda a trabajar en equipo. En defensa tenemos una intensidad física muy alta. Estamos en nuestra piscina nos viene bien, es corta, conocemos las dimensiones y tenemos que defender con mucha intensidad. Es un entorno distinto, es un entorno muy bueno. Yo he estado en, la verdad que solamente he estado en un vestuario, pero es un vestuario distinto porque no es lo mismo compartir vestuario con gente que es prácticamente de tu generación, que es gente que hace lo mismo que tú, que estudia y que a la vez hace deporte. No es lo mismo que con gente que a lo mejor trabaja, gente que ya más mayor. Yo estoy súper contento. Podría estar mucho más contento todavía si no, la justicia no hubiera hecho eco, pero estoy absolutamente contento y siempre con vosotros, ¿eh? Adelante. Los profesores de los niños son los jugadores de primera división, sí, jugadores de primera división, y cada uno tiene su rol. Ellos se convierten en educadores de 4 a 6 para luego ser jugadores de 6 a 8 y media. Y el fin de semana pues se convierten en profesionales del fútbol sala, profesionales no remunerados, porque claro, lo que le damos nosotros es para que puedan vivir y pagarse su comida y tal, pero nada más. Y competimos contra Ricardinho, que gana más de 70.000 euros al mes. La concentración tiene que durar todo el partido. Tenemos que ser honrados y tenemos que pedir cambio cuando lleguemos al umbral del cansancio. Antes de llegar, ya tenemos que estar levantando la mano. No podemos estar. Nosotros somos el presupuesto más bajo de primera y de segunda división en fútbol sala. Tenemos 200.000 euros de presupuesto ante 1.000.000 y pico de euros que tendrá el siguiente equipo. Después en la pista son 40 minutos que tú compites 4 contra 4, que si compitieran 6 contra 4, 7 contra 4, mira, pero son 4 tíos contra 4, tío. Le conseguimos empatar al Inter aquí en casa, al Barça allí en su pista y eso demuestra que a cualquiera se le puede competir y se le puede ganar. No sé si es en este salto. Sí, sí, no, el culo, está rezando el listón. ¿En este salto fue? Sí. Sí, ¿no ves? Se sí, fue ahí está el brazo. Sí, sí, y ahí se ve a papá. Sí. ¿Ah? Me acuerdo de los nervios cuando fui y hice los primeros pasos, cuando batí ya exploté y cuando lo salté pues ya para mí fue impresionante. Y aquí ves que no gira, aquí simplemente arqueas porque como si fuese... Estaba más alto. Fuese salto de altura, pero sigue sin girar, está más alto, tienes que subir más. Tienes que llegar a subir y después una vez subes, gira. Impresión aquí cuando caes ya se ve que lo estás saltando porque ya vas con la sonrisita. Y la sonrisa de camino. Lo normal es que los niños pues nos quieren acompañar a los padres. Pero nosotros, como estamos en este mundo, viajamos en este mundo y sus amigos son de este mundo, nos acompañan, así que no... Tenemos una casita de campo y bueno, pues suelen la madre y ella, pues suelen ir a trotar 40, 50 minutos a correr por el campo. Vamos para un poquillo a estirar, Eva. Aquí una pierna. Antes, cuando yo empecé aquí a correr, aquí se hacían las series. Papá nos midió esto, cuando corría Maite, corría todo el mundo. Y ahora no se puede ni pasar. Bueno, está más bonito. Hombre, ya tenéis la pista. Sí, tenéis la pista. Y aquí la primera vez, Eva, que pisaste tú el río, tendrías pues 2 añitos. 2 añitos con la tita Chelo, que veníamos con el carro.
Y con Juanito rompimos el carro. Bueno, chiqui, esta tarde hoy hemos salido a correr despacito para que te relajes, te calmes. Y esta tarde, pues simplemente pues hacer tu competición sin pensar en nadie y ya está. Simplemente tranquilita, ni agobiarte, ni nada. No es lo mismo cada momento de la vida deportiva. En cada momento tiene más peso un agente motivador que otro. Cuando tú comienzas, no estás motivado. A ti te ponen en una práctica deportiva. Sencillamente tú expresas tu necesidad de moverte y de ser social, que son dos necesidades básicas de las personas. Y luego aprendes porque todos queremos sentirnos competentes, aunque tengamos dos añitos. Nadie quiere dejar de hacer esto. En ese momento, lo más importante es que tu familia sea capaz de generar un ambiente positivo para que tú no abandones. Cuando creces, lo más importante son tus compañeros y el entrenador. Porque tus compañeros los van a mirar y van a decir, voy a ser como ellos, yo quiero ser socialmente aceptado. Poco a poco la persona vaya integrando esa práctica deportiva para no necesitar ser motivado. La motivación nace de él. Yo lo que le he ido mostrando a lo mejor le ha servido de motivación es el camino, ¿no? He procurado que él estuviera siempre ilusionado por lo que hacía. Como compartimos los dos la misma pasión, pues es muy fácil, ¿no? O sea, para mí es muy fácil. Nos podemos tirar las horas muertas simplemente hablando de un partido, de un jugador, de una jugada, de un torneo. No me falles eso, por favor. No puedes tirarte por tu seguridad. La frustración forma parte del deporte. Yo nunca lo tengo todo. Entonces hay que gestionarla muy bien, porque es muy motivadora si yo se convertía en un desafío. Si yo llego a casa con 8 años, no he metido un solo punto en la canasta básquet porque resulta que mido 5 centímetros menos que el pívot contrario, que me ha metido 3 tapones, pues yo me he sentido frustrado. Es que eso antes faltaría que me sintiera frustrado. Es decir, la frustración forma parte, es la misma cara de la motivación. No se puede separar una cosa de otra, porque además el día que no me sienta frustrado es que lo consigo todo. Eso sí, no hemos de entenderla como un fracaso. A nivel de éxitos deportivos, pues en waterpolo no he conseguido así a nivel nacional nada, pero en la región de Murcia, pues los 2 años hemos sido campeones de Murcia, categoría infantil, categoría cadete. También he ido a varios campeonatos de España, uno de ellos con la selección murciana, y luego algún torneo internacional. Al principio sí tenía lo que decirle, venga, céntrate que tienes poco tiempo, dispones de una hora y en fin, aunque no te guste, tienes que hacerlo. Con el tiempo se ha ido organizando, no solamente se ha tenido que organizar en el día a día, a corto plazo, sino a medio y largo plazo, a tener un calendario y ver, pues tengo el examen, pero tengo una competición tal día, en el fin de semana, en el que pues ya dispongo solamente de un día para descansar un poco y estudiar, ¿no? Creo que es un niño que con respecto a otros chavales es más maduro. Entiende que las cosas no se regalan, que todo cuesta mucho trabajo y que se tiene que cuidar, que se tiene que alimentar bien. Es muy consciente de que si quiere seguir mejorando, tiene que seguir haciendo cosas que a otros niños a lo mejor les importa menos o tienen menos conciencia, ¿no? Me gustaría estudiar alguna carrera como farmacia o medicina, aunque necesitas tener de media en bachillerato una nota muy alta, 9-10, y luego en la selectividad hacerla casi perfecta, perfecta. En waterpolo, pues me gustaría jugar en Liga Nacional, si pudiese ser División de Honor, aunque a eso muy pocos jugadores llegan, y pues, si no, jugar en la selección española. Antes de empezar a jugar al fútbol, a mí me costaba mucho concentrarme y no tenía mucha capacidad de sacrificio, entonces mis notas en el colegio no eran unas notas muy buenas, eran unas notas pues, que los profesores siempre decían a mis padres que yo debería de dar más, que podía llegar más lejos en las notas. Y una vez que empecé a jugar, pues
lo que yo cogía del fútbol, el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, luego eso pues se vio reflejado también en el colegio. Inicia. Vale. Ábrete, dale el apoyo. Muy bien llegado, Gonzalo, muy bien llegado. Manzanares, déjale mirar al tendido. Estoy de espaldas, Pablo. Aquellas cosas en las que el deporte base actúa de manera indirecta, aunque nosotros no lo pretendamos, este club además pretende hacerlo de manera directa. En aspectos sociales, en aspectos familiares, en aspectos alimenticios, en aspectos educativos. Venga, Pedro, vamos, la fruta, todo el mundo. La gente que no venga convocada, porque no traiga fruta, que no se queje, ¿vale? Yo sí traigo. ¿De qué iba el artículo? Levante la mano uno. A ver. De camiseta también. ¿De camiseta? ¿De qué camiseta esta vez? De nuestras camisetas del año pasado. A ver, Manzanares, ¿qué pasó con las camisetas del año pasado? Que se las hemos donado a un equipo, a una asociación. ¿Una asociación dónde? En África. En África. A nivel de competición, lógicamente, hay muchísimos clubes que pueden tener el mismo o más nivel que nosotros, pero este club sí que es verdad que tiene una filosofía o una forma de actuar un poco diferente. Suerte. Importante, lo llevamos trabajando todo el año, ¿de acuerdo? Lo hacemos divertido. ¿Cómo lo hacemos divertido? Participando todos. Serena atrás, Pedro y Alejandro, en el medio Mario, en la izquierda Sergio, este es Sergio, en la derecha Adrián y arriba Javi Bravo. Cuando venga de aquí, sale rápido y si no, Adrián, te pegas aquí y que te la dé por dentro, él te la va a dar por en medio. Va, no entro de golpe, ¿eh? Con la cabeza. Eso es. Atentos. Para nosotros lo más importante es ganar formando personas. Es decir, muchas veces ¿no? vemos que la formación y la competición van separadas, van totalmente unidas. Es algo que se puede desarrollar. De hecho, las grandes escuelas del fútbol español forman a sus jugadores mientras ganan. Van a salir con una carrera universitaria. Cecilio pues acaba ingeniería, Luciano este año acaba fisioterapia. Que duda cabe Tete, que es el más veterano, que tiene 40 años, pero uno de los máximos goleadores en primera división. Ha estudiado una carrera universitaria, está terminando otra y sale de aquí con un futuro. Llevo 24 años en esta casa y todavía no me ha dicho nadie que por culpa de entrenar ha perdido un examen o ha suspendido. Yo no pienso tampoco en hasta dónde puedo llegar, yo pienso más en disfrutar cada día, cada entrenamiento como si fuera el último. Yo creo que la clave siempre está en eso, si tú te paras un poco a pensar hasta dónde quieres llegar, nunca vas a llegar hasta ahí. Tú tienes que estar día a día trabajando un poco y al final acaba viniendo solo. Bien, Marco, bien. La Red Blue está a tope, es que no caben más niños, ya el entrenador, el director de la academia, que es el entrenador de primera división, que a la vez es un padre para todos ellos, pues dice que no caben más, dice, pero a nadie le sabe decir que no. María Luque, ¿cuánto pesa? ¿Cómo va la cadencia? Pues en 2.40. ¿Qué son de edad? 50, creo. ¿Eva? En 2.60 y a 30 de profundidad. Cada día estoy más contento. Yo lo veo muy feliz, que es lo que a mí me importa, en definitiva, que mi hijo sea feliz, él y los otros dos. Y desde ese punto de vista yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho.
5'46, Iván Cabral, de Chapín, el octavo con 5'34, David Fernández, Gordillo, San Juan. Segundo, 55'75, Juan Jiménez, el armador del Lerca. Tercero, profesionalmente, con 39'31, Adrián Zubide, del Mijas. Tercera, 13'44, Violeta Ramírez, último Málaga. Cuarta, 13'46, Paula Domínguez, Nerja. Quinta, 13'54, Amaya Ávila, del Gaia. Sexta, 13'59, Nadia Moreno, Mica. Séptima, Granada Joven. Es imprescindible, 13, eso es lo más importante. 8. Enhorabuena, Gotísima. Gracias. 2'80, una atleta local. Nerja Atletismo, una buena estudiante, una buena trabajadora, una buena atleta, Eva Salcedo Sánchez. El aplauso para la nerjeña y tenemos a Eva, primera clasificada, segunda Laura Fernández, tercera María López. Come on, man.